Déjame. Calla, calla, Frankie. ¿Qué están hablando? ¿Qué están hablando? Frankie, calla. ¿Qué están hablando? Uno para mí. ¡Eduardo! Johnny, como te. Cállate la puta boca. Hay que martelizarlo. Ya está. Código de la instalación. Código. Otra vez. La marca es saborío. Yo tengo claustrofobia. ¿Perdona? Sí, lo he hecho. Te lo estás inventando, ¿eh? Pues no, tengo agobio. ¿Y cómo no. Por arriba. Oye, Fran. 2-1-3. Johnny Bravo, Johnny Bravo. Oye, ¿me podéis dejar a mí que soy la que vivo aquí? Joder, gracias, muchas gracias. Sí. Ahora te sabes. Mira, tú los códigos. El cajero automático no vale, ¿eh? Ahora te sabes tú los códigos. El código PIN tampoco, ¿eh? Ahora te sabes tú los códigos aquí. Oye, no, pero por favor, callaros un momento, que porque el otro día le dimos sin querer y nos habló una persona de verdad, así que os calláis. No, llévame a la mañana. Hola, una tía. Hola, buenos días. Sí, joder, nos hemos quedado atascados. A ver, habla solo uno, por favor, ¿eh? Callaros. Sí. ¿Calle Siervas de Jesús 12 de Burgos? Sí, 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 por a favor. ¿Habéis pulsado diferentes botones y ninguno funciona? Sí. Bien. Efectivamente. Entonces, ¿esto qué es? ¿Es un portal? Es un portal y bueno, no, tenemos la culpa porque nos hemos montado unos cuantos, pero bueno, se nos ha ido un poco y, bueno, por favor, es que uno se está ahogando. ¿De qué piso eres? Del tercero. ¿Tercero qué letra? ¿Qué piso? Ahora sabes tú en qué piso. Ah. 666 140 191. Oye, os podéis callar, por favor, gracias. Sí, 666. A mí esto nunca había pasado. 140, pero bueno. Sí, pero no hay cobertura. Lo mejor de todo, te piden un móvil y no hay cobertura. Oso, cállate la puta boca. Sí. Vale. Vuelvo a decir. Me lo comuniquéis. Vale. De la misma manera que habéis hecho ahora, ¿de acuerdo? No sabemos. Vale. Pulsando el botón de la campana. Sí, muy bien, perfecto, gracias. ¿Qué ha dicho? Quedemos que en la campana. Que lo intentemos de mientras que llega el técnico, porque ahora tiene que venir. Pues hasta que venga el técnico igual esperemos que 20 minutos, ¿sabéis? Sí, mal. Mira, no volvéis a mi casa y aunque me regaléis. No, pero a ver, ¿hasta dónde de qué cojones hemos venido? Ah, no, no se abre. No. Una, dos, tres. A ver, tranquilo. Yo me descojono. Nos piden un móvil y no hay cobertura aquí. Yo tengo cobertura. Si abres eso, lo vas a forzar y no vas a poder. A ver, vamos a cantar. Bueno, me dejas fumar un cigarro. No, mira, te fumas un cigarro. ¿Qué coño fumas aquí? Corto las orejas. Joder, que lo he hecho por aquí. Yonki, una raya. Con lo bien que estaba yo en mi casa. Vamos despacio. Lo bien que estaba yo en mi casa. Vamos despacio. A la de la cama. Y tan despacio que llevamos 5 minutos que no nos movemos. Ahora va a llegar el técnico y a ver. O sea, es que no, la mejor ha sido la mejor ha sido la de Rosate. No os mováis, vamos a subirnos uno encima de otros. A ver si así pesamos, a ver si pesamos menos. Vamos a ver. A María, María, tío, María. ¿Quién es esta apuntarla? Ha sido la de la noche. Sí, tópate. ¿Quién te chivo eso? Oye, mira, me estáis haciendo cero bromas. ¿Cero? Es que no me hace nada de gracia que no vais a volver a... Tú, pero ellos son muy pocas, ¿eh? Ni de pero que ellos no tienen la culpa de que... Se... Hombre, que ocho no, de no. Golpe con 400 no, no, a mí me habéis dicho, sube. Y me he metido, tío. Yo he estado metido primero. No, es que ya solo entre nosotros tres, nosotros tío. Hemos cogido la opción de 450 kilos. A ver, sumemos kilos. Que nos están llamando, nos están llamando. Sí, la alarma. Ah, no es la chica. ¿Qué? Nosotros hemos cogido la opción de 450 kilos. Oye, yo sinceramente me estoy medio aguando. Que no te puedes estar aguando, o sea, que un... Ahora va a venir un hombre de verdad. Ah, a no, rescatar. No viene de broma. Y ¡Oye, Fran! Te la estás ganando. Yo lo he visto en las películas también. Yo oye, lo he visto no, en las no, películas. No. Mira, ¿sabes qué os digo? A un papi que yo no he visto en las películas. Espera, que así pensé. Oso, grábalo todo. Esto va a YouTube. Esto, grábalo. Están llamando. Callaros. ¿Qué habla la policía? La madre que me parió. Para. Bueno, que... ¡Otra vez! Cállate. ¿Coño es el código? 1, 2, 3, 4. Cállate que te doy. Oye, ¿esto lo movemos? Esto es servicio no stop 24 horas, ya vamos ahí. Oye, que yo tengo cobertura. ¡Non stop!
Ahí lo pone, tío. 900, 200, no. Una cosa, yo ahora os lo digo de verdad, que si no me estoy empezando a agobiar. Callad. Lo ponemos ahí. Pero, ey, a ver, vamos a empezar por una cosa. Aquí hay gente que lo está pasando bien, gente que lo está pasando mal, ¿vale? Los que lo estamos pasando bien, de puta madre. Los que estamos pasando mal, vamos a respetarles, así que... María, fatal, ¿eh? Lo estás pasando. Sí, hola, por favor, ¿pueden venir rápido? Bien, sí, ya he hablado con el técnico, es el de la zona. ¿Cuánto rato va a tardar? ¿Pero qué zona? ¿Cuánto va a tardar? No se puede calcular el tiempo. Dile que hay una... Yo que estoy mareada. Pero que se despierta, desayuna y viene. Es que, por favor, es que una chica se está mareando. Que sí, que es verdad. ¿No tenéis algo para daros un poco de aire? No. Tiene contracciones, tiene contracciones, por favor, rápido. Yo. Bueno, vale, vale. Tuvimos suerte que uno vino como mono de oxígeno. Oye, por favor, no, bueno, esto es un agobio y ya te esperemos que se solucione. Corta la papa, tío, ¿qué vamos a hacer? Por favor, ma. ¿Esto no es serio? Todo diplomática. Pero la reportera esa... Uy, la reportera, la tía esa... ¡Oye, no! Es que nunca más vais a venir aquí. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Gallego, qué pasa! ¡Nunca! Oye, cuando venga el hombre, por favor, compórtate. Sí, sí, ver, ¿qué le decimos? Hombre, faltaría más. Es que ya te digo... ¿En qué piso estamos? ¿Hay un hombre? Yo creo que si nos subimos unos encima de otros, igual pesamos menos. Oye, pero y no puedo... te rías, pero sería de verdad, porque si no, como que flotan, pues... No, pero... Es que no se lo cree. Frankie. Es verdad, si no te has... Apóyate, arquieta, chucha. O sea, me estás diciendo que yo hago así. Pues no, porque así te pesan. Y peso igual, lo mismo. Te pesan, pues sí, habría el mismo peso. Pesa la mitad, Francisco. Pero si tú pegas un salto muy grande y estás mucho tiempo flotando así, pues. Eso solo pasa en Matrix. Saltemos todos a la vez, chavales, saltemos. Pues sí, igual era. Va, un cero. Uno. No, que nos bajamos al menos cero. No. ¿Al menos cero cómo va a ser? No, pero si saltamos, tenemos que saltar por lo menos. Esta mujer se ha vuelto loca. Un salto de 3 segundos, ¿eh? Oye, una cosa os voy a decir. Es ¡a correr al techo! No, no, espera, vale. Mira, haberte bajado. Yo solo os digo que una cosa, que ya me lo estoy aburriendo y ya está. Yo... Y no, o sea, esto me parece... Jonky, ven para acá, voy a echar un piti. El alien está puro. No, ya lo hemos faltado, hombre. Es irreal. Irreal, nada. Mira, Eva, oye, yo ya me estoy también enchilando, yo quiero salir ya. Vamos a separarnos por si en cualquier momento sube o baja, para que no... Pero es que... Por ahí tiene que abrir, me cago en... Probamos. Pero que no, que te echo no, Fran, que lo rompes, por favor. Que no, que es que esto en las películas yo lo he visto. Pero bueno, también. Pero bueno. Si Willis lo hace... Fran, a ver, mira, no, que... Pica nomás. No, eso no. Oye, mi chaqueta. Sí, apuesto... Se acabaron las bromas del techo y de todo, o sea, ya. Vamos a esperar como personas civilizadas. Me dejé fumar. No, es que no hace nada. Nunca os habéis quedado siete. Te mato con esta voz, con esta mano. Con esta mano. Nunca os habéis quedado siete cerrados aquí en un ascensor. La izquierda. Os vais a coger. Mira, la izquierda es la peor. Una derecha. No le hagas caso. Venga, tranquilo, lo estamos consiguiendo. Oso, ¿por qué estás grabando con el móvil? Es que me cago en... Mira, ya voy a hablar. A la mujer le voy a decir que estoy de parto. Que no llames a nadie. Que tiene contracciones, por favor. Que tiene contracciones. No. El técnico de la zona está, ¿qué está haciendo? Pues me cago desayunando, joder, que son horas de... Espérate que vengo, majo, espera. No, es que yo me duele la tripa ya de ahogo. Hay un hombre fuera, Ana, que es Rupert, por ahí. No, va, va. Se me ha gastado la cobertura, antes tenía yo enano. Joder, se gasta con los minutos. Y yo gasto el móvil. Para allá, joder, pobre mujer. Que tiene claustrofobia de eso. No. Es que ya me estoy agobiando. En el baño se agobiaba, en la ducha. No sé. Por las mañanas. En el baño no sé, pero en el ascensor lo está pasando fatal. Otra vez. Gracias, no lo sabía. Estaba aquí esperando que subiéramos. ¿No creéis que ahora cuando... Ojalá salgamos de este ascensor... No, nos quedamos aquí para toda la vida, María, no te preocupes. A mi casa no vais a entrar, obviamente no. ¿Cómo? María. Oye, pero por aquí... Oso, te he dicho yo que había que ir a calle Villa. Por problema de ventilación lo va a ser. ¿Eh, Oso? Oye, hacemos una cosa. Lo paramos esto...